mi mamá va a venir acá con toda mi familia. Entonces, yo soy la anfitriona. No sé, me gusta ser mucho anfitriona. Me gusta mucho. Entonces, estaba mi casa hecha un descampalle. Así que decidí limpiarla y todo. Mi papá me estuvo ayudando porque tengo mi cómplice para esto. Ahorita me tengo que arreglar porque estoy súper fachosa. Entonces, no sé, me gusta como estar súper bien para las personas que están aquí conmigo. No sé, entonces, de por sí me siento como muy fachosa. Entonces, me voy a cambiar y después voy a preparar la cena. Este es un normal. Foto al sol rojo que les comenté. Aquí está mi niña. Aquí está Aria. Claire. Poquito está aquí. ¡Hola! Y aquí está Leslie. Que ya salió de la enfermedad con uno. Oigan, ya salí de casa por fin. Y venimos a la casa de Ana. ¿Verdad? Sí, estoy muy feliz. Oigan, quiero decirles que mi hermanita me acaba de dar mi regalo de cumpleaños. Sabemos que siempre allá últimamente los regalos de cumpleaños tarde. Pero quiero que vean ese camino. Está súper hermoso. Y acá. Hey, miren lo que me trajo mi mamá. Me trajo una plantita de menta. Y me trajo también romero. Que van a ir aquí acompañando a mi albahaca que tengo aquí. Y mi orégano. Hey, acaba de llegar mi salvador de la cena. Rafa. No, no todo. Solo unas cosas. Aquí hay ya cosas. Y tenemos aquí a alguien. Oye, al fin te metiste a la cocina, Rafael. Oye, esta delicia que tengo. Claro que no. Esta de acá. Esta de aquí. Y esta de allá. Ajá. No, orégano. Perdiste. Trata de contar que vine a salvar este gran día porque Karen no tenía los ingredientes para que hagamos la cena. Era en conjunto, era mi equipo. Calla, res. Bienvenidos a la cocina de Rafa. ¡Cocina de Rafa! ¿Qué? Estoy esperando que me hagan una deliciosa cena para mamá. Y Karen me está ayudando. ¿Quién se le ocurrió la cena? ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? Que él hizo así. ¡Ay, Rafael! ¡No ¡Ay, sorprendiste! Eso, ¿te puedes rayar más a Lesita, por favor, Karen? Gracias. Gracias, Karencita. Oigan, creo que vean esto. Karen tiene las especias aquí en su casa, nada más. ¿Cortamos? ¿Qué? Que voy a hacer mi kitchen tour. Vean. Aquí tenemos nuestro orégano, nuestra albahaca, uy, menta y romero para la deliciosa cena que estamos preparando. Muchos estaban preguntando por qué yo no ayudé a hacer la deliciosa cena de mis hermanos. Y es porque como soy enferma, no quiero contagiar los alimentos con mi bacteria de la garganta. Así que mejor vean esta deliciosa cena que preparó mi hermano y mi hermana. Coquito no, para mi mami. Mami, feliz día.